Porque dijo, ajá, pero no, lo que me refiero es que le dijo, este desgraciado me está yendo con ojos de lujuria, dijo, así como, Desgraciado, disculpe. como quien dice, hombre pícaro. Ay, este hombre me vio con cara de lujuria. Pero es que eso no es por activo, sino que lo dijo porque en realidad él lo estaba No, haciendo. es que sí, obviamente es cierto, va, se sintió acosada, don camarada. Johnny. ¿Cómo yo voy a hacer eso, don Johnny, de ver una mujer así? No, 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 yo nunca te he visto eso. No. Para mí sí. Para mí sí. Al mesero. ¿Quién? Sí, yo le tengo la chica. Ah, el chavo ese. El dios guarde. Porque el sapo estaba ya con todo ahí. ¿Qué pasó? ¿Miedo le tienes? Mira, ahí está otro ya, hey, sapo, sapo. Ya que decimos que has trabajado aquí y tus amigos, tu chero, lo que hiciste acá. ¿A dónde era? Mire, tenía un amigo, camarada. Tenía un amigo que era hijo de un señor nicaragüense. Ajá. Que el señor manejaba máquinas pesadas y andaba con rastras. Pero ese señor era estricto con él, camarada. Él tenía 18 años. Ajá. Y andaba aprendiendo a manejar rastras. Cuando él se le apagaba el camión, el señor andaba una vara de este tamaño, mire. Aprende, hijo de la gran, y lo puyaba en el al bicho, no es baja. Yo lo tengo de amigo. Y lo puyaba y le daba duro cuando él se equivocaba. Por eso decía que quería aprender rastro. Pero bien, bien estricto. Y el bicho aprendió. Y hoy es trailero allá en los estados. Ahora. Ah, se fue para allá. Nosotros con una vara. Bueno, porque son señores estrictos que para que aprendan. Ajá, sí. A su manera va, pero. Se ve mal, pero pues sí, aprende. No, tal vez no es la mejor forma, pero. Pero si al final logran el propósito, creo que está bien. ¿Quién viene ahí? ¡Huela! Ya me quitó a mi papá, pues. Se le concedió el deseo a la La de Hilux, mire la de. Ya me quitó a mi papá. La de Hilux. Aquí no llegó. Y ella la habrá llamado. Ah, ¿sabes cómo hiciste, Daisy? Ah, es que el poder va a la pupusa power, dime. No, me refiero que como. Ah, yo le dije que lo pasara recogiéndome. Ya ves que mi amiga piensa en grande. Sí. Chiquín, ¿recordás tus viejos tiempos, va, cuando tenía la pata buena? No, que aún así todavía va. Pero palabras que chocó, yo le estaba diciendo. Ánimo, con usted. Se admira cuando mire. Se baja de una. Oiga, como le acaba de decir también. ¿Qué le dijo? Mire, le dijo. Ahí me da aire atrás, le dijo. Ah. Así le dijo. ¿Quién le dijo? Ahí me da aire atrás, le dijo. Pidiendo aire por atrás, anda. O sea que se va a ir atrás, dice, mire, ve. Ah, está bien, está bien. ¿Y por qué será ahí? Le da locafobia. Era chocoyo y te quedas acostumbrarte, papá, porque no te da así de mariconcito en una troca luciéndote así atrás. Es que tiene que comprarle una bien, para él. Para cuando no, yo lo quisiera. Ay, vete, papá, mientras no te quite eso, no salía a ningún país. Decisión tuya. Yo lo quisiera ver, cama. ¿Sabes lo que quisiera ver yo? Mire que ahorita allá es como un mareo de la puerta. Ajá, papá, cuando vamos a otro lado, peores lugares andamos. ¿Sabes dónde lo quisiera ver yo? Pero bien, bien así. Donde se vaya a meter al baño, allá al avión. Al avión. Así el pedacito. El pedacito ni siquiera te puede bajar. Y mire, ve. Y se siente, mirale. Está en el baño y a veces baja de repente así. Y sentimos que te sume, regresa y hasta el churute te levanta. Hey. Cuando hace eso, hasta el churute te vuelve a meter, ¿verdad? De verdad. Imagínese que vayamos allá a Colombia otra vez, ¿va? Y vayamos al Nevado Cucuy. Pasemos por la calle donde mi tía Gladys dijo, ni por mi madre, ni aunque estuviera viva, viniera a verla hasta aquí. Ajá. ¿Recuerdas? Sí. Por esa vuelta. Se muere el choco. Mire, choco, yo que no solamente se ponga a pensar en lo del avión, sino que también en la puerta. En lo que, cuando estamos en el lugar, lo que hacemos, dónde vamos, horas manejando. Ajá. ¿Crees que salmando en la vuelta del avión? Sí, sí. Yo creo que sí. ¿Cuántas horas hicimos de yendo para Colombia, aquel pico? Como 18 horas. Ajá, también. 18 horas. Cuando vamos al pico, ¿no? Sí. No, y hágale que cuando no cabemos bien y tenemos que ir bien tropados, así que. Las maletas encima.
y los asientos todos rectos, nada que chineando, no unos con otros. Ajá. Pero yo sí me convencí, fue cuando fuimos a ese pico, casi 16, 17. Yo creo que eso fue lo que me puso mal. Yo ni. Óigala. ¿Ah? Yo creo que lo hubiera subido. Fíjate que no creo. No creo que hubiera subido. Ay, Dios, es que una cosa que tenga resistencia aquí en lo caliente, pero ya el aire se te acababa. No me sorprende que yo sea aguante. Pero si te hubiera dado ¿cómo se llama? El potasio antes, no subís. No hubiera subido. Hola, lo que le daba aquella. Hola, chiclín con esas patas tampoco sube. No, sí. Mira, hoy creo la Mona sí sube porque ya la Mona hermosa. Hola. Si nos invita a sentarnos. Sí. Vaya. Y las amigas usted, ella es una, ¿verdad? Vaya, bichos. Amiga de ella, ¿cómo se llama? Wendy. Estos chicos quieren conocerla, Wendy. Estos chicos lo quieren conocer. ¿Verdad que no quería hablar? Va, hoy sí, mira, pues no, sí. Yo la miraba de pie a cabeza, pues sí, una chica hermosa aquí en playa, porque no solita estaba solita, pues sí. La vista es para ver. La vista es para hablar. Ustedes vieron que andaban buscando una chica que haga hombrecito. Ay, a ese niño. Acaba de cumplir 18 años, pero parece niño usted. No sabe, aquí no, quién nos puede ayudar. Ese de gorrita, a ver. ¿Cómo lo ves? La vestimenta, a ver. Mire. Mire la vestimenta, dígale la verdad. Ajá, ¿qué le parece al verlo? Uno de 18 años. Aquí, ponételo enfrente. Ajá. Mira, ¿cómo lo mira? Tiene 18 años ya, mire. Necesita un favorcito. 18. El Dui, el Dui, para que vea que ya no bala. Más viejo lo mira, pues. Ah, por la forma de vestir. Ah, no es porque el Dui, por favor. Mire. Ya mayor de edad, mire. Quiero ver, papi. Para que salí guapo, mire. Sí, está saliendo bien. ¿Qué le parece la vestimenta? Le falta mapa, no es la adecuada. Ah, pachuga. Se anima, dice, se anima, papá. Se anima ella. ¿Usted está solterita o está comprometida? Vaya, chuga. Ya enojó, mira, Yuri. La puerta, mira. No, ahí viene. Púrate, pues. Deja eso, papá. Deja la mochilita. Esto es lo que me da vida. No, papá, no. La vida tiene que dárselo a una mujer. Espérate. Él se sabe desenvolver ya. Un piropo. Hola, ¿qué tal? Quería hacer una pregunta. ¿Cómo se llama usted? A ver. Bueno. Y a comió, qué caballeroso. He venido desde Mira el sapo. Y me encanta esta playa, lo que más me encanta son las muchachas. Pero no ella, ajá, tiene que ser específico con ella, papá. Y más una muchacha que vi ahora, que se llama Wendy. Oh. Uy, la puse nerviosa. La edad, papá. ¿Cuántos años tiene usted? Se la debí. 18 tiene. Vaya, ¿qué le gusta edad? 18. Los signos están de tu favor. Wendy, desde el fondo del mar veo dos barcos amarillos. Así quisiera que usted y yo. No, no puedo, Marta. Apúrele, camarada, se le va a ir. Así quisiera que sus labios chocaran. Otra vez, repítelo. Pero más hombrecito, más fuerte. Tenemos que escuchar nosotros para hacerte las porras. Desde el fondo del mar. Y el pelo dice beso. Ah, se te negó, mira, chuga. No la conquistó, me. Oye, ella. Es que papi, láncese más, papi, entréguese. Sapo, enseñale cómo me conquisto. ¿Y usted cuántos años tiene? Yo tengo 22.
22. ¡Cabalito! Ah. ¡Está soltera! Pues no está soltera, te mintió, te mintió. No está soltera. ¿Está soltera? ¿Quién? ¿Ella no está soltera? ¿Usted no? Ella dijo ya soltera. Va, pues, lujurioso, ¿qué onda, pues? Sí, ¿Ella dijo soltera? Ya, diablo, no le hagas caso. Preguntarle a Wendy si está soltera o no. Vaya, para que vea. Aquí es el cuco, San Miguel. Sí. Así que yo vengo a ver a usted, porque usted me fue a provocar hasta allá. A buscar. Lujuria, lujurioso me dijo. Y de una vez, camarada al lado, me quedó preguntando mi nombre. Lujurioso me fue a decir. Imagínese. Mira, ya viste los ojos de ella. Mira que claritos son. Son bien cafecitos. Sí, bien bonitos. Ah, la pusiste nerviosa. Está nerviosa. Uy, Zapit, vos, diablito. Activate, papá. Ahorita me activo. Dele. ¿Eres un jale? Dele. Elisa se llama Mona. Y vos que no sos la maestra, mira, cuando te necesitamos, hija. Venga, si usted la... Que venga, por eso mismo, hija. La única renca es la Chiclín. Ajá, igual. ¿Quién es maestra de verdad? No, ya me arrepiento. Diablo, ponelos en alto los hombres, tío. Qué vergüenza. Ponela nerviosa, hijo. No. Sí, parece como nerviosa, pues, vaya. Ya accedió. Gusto. Aproveche. Ay, ya accedió. No la voy a comer. Ya estuvo que le pegaron. Hacelo.